Fruit and Green, especialistas en diseño, creación y entendimiento de los artículos. Y con fuerza, todos juntos, arriba los brazos, ¡cantamos! La primera grabación será aquí, sobre este escenario. Estará el alcalde, estarán nuestros compañeros y haremos un primer bloque de unos 20 minutos aproximadamente, donde os contarán y os hablarán de muchas cosas. Darán paso a una serie de vídeos que probablemente no veamos en la pantalla, pero en emisión sí se van a ver. Como digo, es un programa de televisión y tenemos que trabajar acorde a esa grabación. Una vez que terminemos ese bloque de 20 minutos, vamos a dar paso a una publicidad de 5 minutos. En esa publicidad de 5 minutos, nuestros compañeros irán corriendo hasta el balcón. Se asomarán al balcón y grabaremos esa última parte que durará unos 10 minutos. En esos 10 minutos, preparaos. Tenéis que tener el cotillón, que ya lo veo. No sé si tenéis las uvas, si las habéis traído de casa, si las habéis recogido. No os las comáis antes, vamos a esperar. Y ahí sí, ahí ya tenemos que seguir ese horario. Atentos a nuestros compañeros, tanto Patricia como Arturo, que darán paso a las campanadas. Una vez que se den esas 12 campanadas, dirán ¡Feliz año 2022! Vamos a ensayarlo, ¿lo ensayamos? Imaginemos. ¡Feliz año 2022! Pero un poquito más largo. No, cuarto. ¡Feliz año 2022! ¡Qué emoción! Bueno, hemos dejado atrás ya este año, por fin 2021. Damos la bienvenida al 2022. ¡La Bañeza ruge! Alcalde, ahora sí, por favor, unas palabras de aliento, de ánimo, de fiesta para este 2022 recién estrenadito. Bueno, pues aunque sea muy manido, mi deseo es, por supuesto, paz, prosperidad para todos y mucho trabajo. Mucha salud, volver a recuperar toda nuestra rutina y por encima de todo, si me lo permitís decir, aquí a todos mis paisanos de La Bañeza, desde esta Plaza Mayor, un mensaje, y es un mensaje para La Bañeza y para toda nuestra provincia. Que nos creamos que vivimos en uno de los lugares más maravillosos del mundo, que creamos en nosotros mismos y que luchemos por nuestro futuro. Creemos en nosotros, tenemos que seguir creyendo y debemos avanzando. Muchas gracias. Y feliz 2022, que va a ser maravilloso. ¡Feliz 2022 a todos! Ahora sí, nosotros seguimos de fiesta aquí en La Bañeza con el Grupo Radar, que vienen acompañados de su seguridad, Calimero, que son los que se van a ocupar de que nos pongan...